Bienvenidos a los valientes que han llegado y a los que están llegando también. Yo sé que van a estar llegando más. Bienvenidos. Vamos a iniciar cantando una alabanza de poder, del poder de Dios. Así que quiero que para ello nos pongamos de pie y adoremos a Dios con este canto, con tu poder, con el poder de Dios. Pidiendo a Dios que nos dé de su poder, de su espíritu, para que podamos seguir adelante en esta vida. Adelante, pastor, con la bienvenida. Deme una bienvenida con alegría. Con alegría. Ayer dije que hay que hacer caso a las mujeres, ¿verdad que sí? Así que sonrían, ¿eh? Sonrían. Una sonrisita. Qué bueno. Muy bien, bienvenidos a todos. Estamos contentos de estar aquí. Hoy el calor bajó un poquito, ¿verdad? Pero dicen que mañana otra vez. Pero realmente estamos disfrutando de esta semana. Gracias, pastor, por sus mensajes, el tema de ayer. Yo tengo una palabra muy española que es espectacular. Dios nos bendijo ayer con su tema. Así que el Señor va a hacer cosas extraordinarias con nosotros. Vamos a orar. Gracias, Jesús, por la oportunidad que tú nos das de poder disfrutar de tu palabra, de estos cantos, de la alegría de poder servirte y de saber que tú eres un Dios extraordinario, un Dios maravilloso, un Dios que moriste por nosotros en la cruz del Calvario, un Dios que nos salva, un Dios que intercede por nosotros, un Dios que derrama de su gracia a través de su Santo Espíritu. Y realmente eso es lo que estamos viviendo esta semana. Tú quieres salvarnos, tú estás empeñado en llevarnos contigo por toda la eternidad y realmente es tu amor maravilloso el que nos mueve siempre en nuestras decisiones. Gracias, Jesús, por eso. Gracias por todo lo que haces por nosotros y esta noche, al abrir la palabra, Señor, que podamos tomar decisiones por ti, que podamos dar ese paso de fe y decir, tú eres nuestro Dios, tú nos has salvado. Gracias, Señor, esta noche
por tu presencia. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Amén, amén. Muy bien, pueden sentarse. De nuestros amigos que han llegado, ¿quién nos visita por primera vez? A ver, ¿hay alguien de nuestros amigos que han llegado que nos visiten por primera vez? No, si no, entonces yo tengo... ¿Sí? ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Bueno, sí, aquí está... Por eso, yo tengo un regalito para Karen. Y tengo un regalito para ti también. Así que necesito un CD de las parábolas. ¿Otro más hay ahí? ¿Sí? Porque... ¿les haz la cuenta? Está bueno. Yo voy a salir corriendo el sábado por la tarde, ¿eh? No me van a ver. En la mañana, antes de cuando termine todo, voy a salir corriendo por ahí para que el pastor Chazarreta y Lourdes no me sigan. Venga, vengan para acá las dos, que quiero regalarles algo especial esta noche. Para sus pequeños. Es un CD de parábolas, de nuestra cantante especial de Lourdes, Chazarreta. Y para que lo tengan para sus hijitos, para que disfruten, ¿verdad? Bienvenidas esta noche a las dos. Tengo aquí un librito que se llama Invitación. Me encanta este librito y se lo voy a regalar a quien no lo tiene. ¿Quién no tiene este librito, Invitación? A ver, ¿no lo tienes? Tráiganme los que están ahí. ¿Quién no lo tiene? A ver, ¿quién no lo tiene? ¿Quién no lo tiene? A ver, por acá, ven, venga. Acá también, atrás, venga, vamos a regalarlos. ¿Quién no lo tiene? Acá, allí también, ahí más allá. Si no, yo les prometo que mañana lo voy a traer unos cuantos más. Léanlo porque es un librito maravilloso. Por ahí levanten la mano quien no lo tiene, y si hay alguien que no se le entrega, me lo dice para dárselo después. Bueno, seguimos con la música y sonrían, ¿eh? Acá estamos, sonriendo. A ver, nos ponemos de pie. Este es el momento para ustedes alabar a Dios. Levanten sus voces y levanten su cuerpo también para alabar a nuestro Dios. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová. Oh,
hay que aguantar esa nota, hay que respirar fuerte. El Señor nos ha dado pulmones para alabarlo, así que ¿cuántos decimos amén? Amén, amén, amén. Claro que sí. Y por eso en este canto que dice, vengo a ti Jesús, dicen amén.
Claro que sí, amén. Por su gracia y su amor es que estamos hoy aquí. Y Él quiere llenar nuestro corazón de ese amor grande, maravilloso. Por eso le cantamos y decimos hoy con el canto tema, Tú eres Dios. Solo a ti. Y las damas decimos amén. Tú eres la razón de todo mi existir. Tú eres mi canción, mi fuerza y mi reír. Tú eres mi consuelo en tiempo de aflicción, mi amigo fiel. Cuando todo es hostil, tú eres quien me alienta siempre a seguir. Tú eres como un fresco y claro manantial, tú eres Dios. Tú eres la razón de todo mi existir, tú eres mi canción, mi fuerza y mi rey. Tú eres mi consuelo en tiempo de aflicción, mi amigo fiel. Tú eres tierno cuando todo es hostil, tú eres quien me alienta siempre a seguir. Tú eres como un fresco y claro manantial, tú eres Dios. Mi fuerza sin reír, tú eres mi consuelo en tiempo de aflicción, mi amigo fiel. Tú eres tierno cuando todo es hostil, tú eres quien me alienta siempre. Por eso, Señor, que no solo te cantamos, sino que con nuestro canto rendimos nuestro corazón ante tu presencia, porque queremos adorarte con toda la fuerza de nuestro corazón. Y para adorarte necesitamos reconocerte como soberano, como supremo. Nos rendimos a ti, seguros, confiados de que en tu inmenso amor tú nos tomas en tus brazos de amor. Ahora vamos a abrir tu palabra, Señor.
Como parte de nuestra adoración, queremos sentarnos para escuchar tu voz. Háblanos, Señor. A través de la Escritura Sagrada, inspíranos. Con esa inspiración, tócanos, y al tocarnos, transfórmanos. De tal manera que al salir de este lugar salgamos diferentes de como hemos llegado. Quédate con nosotros, por favor. Sé tú nuestro predicador esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Están contentos de estar aquí? En la primera, por favor, está ya pasado el... Esa no es la primera vista, tendría que ponerla. Espero que esta noche podamos ser bendecidos mientras juntos estudiamos la palabra del Señor en este lugar. Queremos invitarlos a abrir la Biblia esta noche en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3. Y mientras buscamos en la Escritura Sagrada, mientras abrimos juntos la Palabra de Dios, la Biblia, queremos invitar a los pequeños que quieran, puedan pasar al programa especial que tienen en la parte inferior de la iglesia, o sea, en la parte de abajo. Hay un programa muy especialmente preparado para los niños de nuestra iglesia, para los pequeños de las edades de 5, pastor, 4, 5 años, hasta 9, 10. ¿Hay algunos más pequeñitos que podrían ir también, pastor? Hay pequeñitos que quieren ir. Muy bien, abrimos la Biblia juntos mientras los pequeños se disponen a ir al lugar de reunión de los pequeños. Abrimos nosotros la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Pensé que había encontrado el truco del control, pero no. Así que vamos a ver si me pueden ayudar a pasar las vistas desde allá. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a leer juntos esta noche una porción de la Escritura Sagrada que, según dicen los teólogos, los que saben acerca de esto, que si un día se perdiese toda la Escritura y tan solo quedase esta porción que usted y yo vamos a leer esta noche, con esta porción sola bastaría para descubrir la grandeza de un Dios que fue capaz de darlo todo para poder salvarnos. En el corazón del pasaje que nosotros vamos a leer se encuentra el texto bíblico, el versículo bíblico más leído, más aprendido, más repetido, más memorizado, más cantado, más predicado, más amado de toda la Biblia. Este pasaje es tan conocido que yo estoy seguro que usted se lo sabe de memoria, y si no lo sabe de memoria, por lo menos lo escuchó tantas veces que sabe de qué se trata e incluso por partes probablemente se lo sepa. Ese versículo que le digo es el versículo que ha traído aliento y esperanza a muchas vidas, a muchos corazones. Si ya tienen la Escritura abierta en esta porción que vamos a leer, entonces voy a comenzar a leer, si me lo permiten. ¿Ya lo tienen? ¿Lo encontraron? ¿Me pueden decir amén? Muy bien. Dice así el verso 14 en adelante, del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y acá viene el versículo que yo les decía, el más aprendido, más repetido, más predicado, más cantado, más amado y más conocido de toda la Biblia. No cierre la Biblia, pero tampoco la mire. A la cuenta de tres vamos a comprobar mi teoría y vamos a repetirlo juntos de memoria. A ver, ¿están listos? A la cuenta de tres, Juan 3:16, a la una, ¿listos ya? A las dos, ¿vamos todos? A las tres, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida.
vida eterna. ¿Vio cómo usted se lo sabía? El verso 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que el Señor bendiga siempre su santa palabra. Como todas las mañanas, aquel padre se dispone a salir de su trabajo con el propósito de llegar temprano al lugar donde laboraba cotidianamente. Como todas las mañanas también, el pequeño de 4 años le pide que lo lleve con él. A diferencia de todas las otras veces anteriores, por primera vez este hombre accede, acepta en llevar a su pequeño con él. Sigo teniendo problemas con él, con el control remoto, solamente pasa 2 diapositivas nada más. Muy bien, vamos a dejarlo. Sí, pues. Les decía que por primera vez el padre aquel accede a llevar junto a él a su pequeño de 4 años de edad. Este hombre trabajaba en un lugar donde, manipulando unos controles dentro de una cabina, hacía que un puente se levante o descienda de acuerdo a la necesidad. Se levante para que los barcos puedan pasar, o desciendan para mantener conectadas las 2 ciudades que estaban divididas por aquel río. Aquella mañana llegó con su pequeño a aquel espacio donde trabajaba, que era tan especial porque el río estaba allí, porque habían un montón de cosas lindas de la naturaleza que de una manera particular inspiraba a uno querer estar mucho tiempo en esa zona. Después de estar allí con su pequeño, después de haber estado jugando un rato con él, aquel hombre escucha que un barco se está acercando. Cuando mira hacia el puente, descubre que el puente está bajo, el río está alto, el mástil del barco no va a permitir que el barco pueda pasar. Así que sabe que tiene que levantar aquel puente. Entonces, mirando a su pequeño de 4 años, le dice: hijito, quiero que me prestes atención. Yo tengo que ir a aquella cabina que tú ves allá para poder hacer unas cosas allí, levantando unas palancas y tocando unos botones, para que el puente aquel que tú ves allí se pueda levantar, para que el barco que viene de camino pueda pasar. Si tú entiendes esto que yo te estoy diciendo, por favor, necesito que me lo dejes saber. El pequeño dice al padre: sí, papá, te entiendo. Tienes que trabajar levantando una palanca para que se levante el puente, para que el barco pueda pasar. Entonces el hombre, viendo que el pequeño le había entendido, le dice: entonces, como veo que me comprendes bien, hijito, te voy a pedir un favor muy grande. Este favor es muy importante para papá, que tú puedas cumplírselo. Y el pequeño le dice: sí, papá, pídeme lo que quieras. Entonces el papá le dice: hijito, mientras yo hago eso de ir a la cabina y volver rápido, yo quiero que tú me esperes aquí, por favor. Yo voy y vengo rápido. ¿Puedo contar contigo? El pequeño le dice: sí, papá, yo te espero aquí. Así que el padre corre a la cabina aquella, coloca su tarjeta de acceso, aprieta la clave pertinente, ingresa a aquel lugar, aprieta los botones, anota la hora del momento que va a levantar la palanca aquella para que el puente se levante, y después de hacer todo eso, toma la palanca y la levanta, y se queda contemplando cómo el puente se levanta y mira a ver si el barco ya no va a tener ningún problema. Al cabo de unos minutos de estar haciendo todo eso, deja todo listo, sale de allí de la cabina y va al encuentro de su pequeño. Pero cuando llega al lugar donde había dejado al pequeño hacía apenas unos minutos atrás, el pequeño no está allí. Él cree que el pequeño está jugando con él y que está escondido en algún lugar gastándole una broma. Así que él entra dentro de ese pensamiento y comienza a hacer como que está jugando con el pequeño, pensando que el niño está escondido. Y él dice: ah, aquí llegó papá y te va a encontrar, y estás detrás de las piedras. Pero el pequeño no estaba allí. Detrás de las plantas, tampoco el pequeño estaba allí. Y así lo buscó por todos lados y no lo encontró. Entonces empezó a preocupar. Llegó a pensar que a lo mejor el pequeño, al acercarse al río, viendo la corriente, se pudo haber mareado, se pudo haber caído, se pudo haber sido arrastrado por la corriente. Así que salió caminando río abajo a ver si encontraba algún rastro del pequeño, pero nada encontró. Preocupado, empezó a levantar la voz, a gritar, a ver si de alguna manera recibía respuesta del pequeño. Hijo, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? No es tiempo de jugar a las escondidas con papá. Me estoy poniendo nervioso. Pero el pequeño no respondía nada. Viendo que nada de esto
le traía respuesta, empezó a pensar qué podía hacer ahora. Y mientras está pensando dónde puede estar el pequeño, escucha un ruido que le llama la atención. Ah, es el ruido de un tren que se acerca. El puente está levantado. Él sabe que el tren no se puede detener. Y él tiene que volver a la cabina para bajar el puente para que el tren pueda pasar. Porque si no, inexorablemente aquel tren va a impactar el puente que está levantado. Así que deja la búsqueda del pequeño por un instante, se dirige a la cabina, otra vez coloca la tarjeta, la clave, ingresa, anota la hora, aprieta los botones y cuando toma la palanca para bajar la palanca para que el puente baje, mirando hacia el puente descubre que sobre las bases donde el puente va a caer está su pequeño niño de 4 años jugando. Y aquel hombre no hace nada más, ni siquiera cierra las puertas de la cabina donde está, con riesgo a perder su trabajo si alguien ingresa allí sin autorización. Sale de allí y corre una distancia prudencial que le permita regresar a la cabina, y desde aquel lugar grita como jamás pensó que podía gritar, llamando a su pequeño: hijo, sal de allí, el puente tiene que bajar, te vas a lastimar, un tren viene, hijo, sal. ¿Cómo gritarías tú si fuera tu hijo de 4 años? Aquel hombre desesperado siente que el corazón se le desgarra con cada grito, y su garganta también. Pero el pequeño está tan lejos de la presencia de su padre que no puede oír los gritos desgarradores con los que su padre lo llama. El hombre aquel debe regresar a la cabina y tiene que tomar una decisión. ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Dejará el puente levantado, condenando a todos los que vienen en el tren? ¿O decidirá salvar a todos los que vienen en el tren, aún a costa de la vida de su pequeño hijo? Después de analizar la situación y de volver a gritar por aquella ventana pequeña que tiene la cabina, tratando de llamar la atención de su hijo, sin éxito, debe decidir. Siente que la vida se le va. Siente que a partir de ese momento su vida nunca más volverá a ser la misma. Porque aquel hombre decidió tomar una decisión trascendental, salvando a todos los que venían en el tren a costa de la vida de su pequeño niño. Aprieta el botón y baja la palanca. Y cuando baja la palanca, bajan las lágrimas corriendo por su mejilla, mientras siente que un pedazo de su corazón se desgarra para siempre. ¿Saben una cosa? Cuando yo escucho una historia como esta, mi mente, mi corazón, no puede sino tornarse hacia la cruz del Calvario. Porque hubo una ocasión cuando un padre también tuvo que tomar una decisión como esta. Y estoy hablando nada más y nada menos que de nuestro Padre Celestial. Ustedes recordarán lo que hemos venido estudiando durante estas noches. Dios había creado a la humanidad en nuestros primeros padres. Con su propia mano formó a Adán y a Eva, los colocó en el jardín del Edén. Ellos estaban felices, en armonía, en paz, en felicidad, en este mundo. Tenían características muy particulares porque habían sido creados a la imagen física de Dios, pero también a semejanza del Eterno, y esto tenía que ver con elementos espirituales, emocionales, internos. Así como Dios es santo, ellos eran santos. Así como Dios es justo, ellos eran justos. Así como Dios es bueno, ellos eran buenos. Y la naturaleza que tenían en conexión con Dios era de tal manera que para ellos obedecer a Dios era un deleite, algo natural. Ellos se emocionaban con alegría cuando podían cumplir lo que Dios les pedía. Pero Dios los había creado a ellos, como a los ángeles de los que hablamos anoche, con la capacidad de razonar para sacar conclusiones en función de poder tomar decisiones, porque los creó con libertad, con libre albedrío. Y para que hiciesen uso de su libertad, recordamos lo que aprendimos anoche, Dios colocó en medio del huerto un árbol. A ese árbol lo llamó el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y les aconsejó a Adán y a Eva, después de contarles lo que había pasado en el cielo con relación a ese árbol: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ¿qué sucedería? ¿Se acuerdan cómo decía el original hebreo? El día que comas de él, muriendo morirás, comenzarás a morir lentamente hasta que para siempre acabes con tu existencia.
Y ustedes recordarán la historia que aprendimos ayer. La serpiente era astuta. Eva salió a caminar, se encontró con ella. La serpiente la engañó, la sedujo, la llevó al terreno de la duda. Allí la desenfocó, hizo que mirara lo que no debía. Y desenfocada terminó tomando del fruto del árbol prohibido. Y no solamente comió ella, sino que también le entregó a su esposo, el cual comió igual que ella. En el momento que hicieron eso, mi querido amigo, mi querida amiga, a partir de ese momento, este mundo quedó condenado completamente a la desgracia. Porque Adán y Eva, como los principales hombres y mujeres de este planeta, al tomar aquella decisión, terminaron desconectando este mundo de la presencia de Dios. Y el resultado natural de desconectarnos de la fuente de vida no es otro resultado, sino la muerte. La paga del pecado es muerte. Pecado es desconexión de Dios. Dios es fuente de vida. Nos desconectamos de Dios y no queda otra alternativa que la muerte. Lamentablemente, en esa decisión que Adán y Eva tomaron, involucraban, incluían a toda la humanidad. Por eso el apóstol Pablo, analizando esta realidad, él declaró: por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de qué cosa? De la gloria, de la presencia, de la conexión con Dios. Y usted dirá: pero pastor, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? Yo no estoy hablando de que tú tengas la culpa de Adán, pero si tú tienes, lamentablemente, has recibido la herencia de lo que Adán te dejó. Un mundo que quedó desconectado de Dios, pero que logró tener una conexión mayor gracias a alguien que vendría en lugar de Adán, a ocupar el lugar de Adán, para que esta tierra quede exaltada en un lugar donde nunca antes hubiese estado si no fuese por la intervención de ese segundo Adán, que no es otro sino el Señor Jesucristo. Pero volviendo al punto principal, yo quiero que ustedes entiendan dónde estaba el problema grave de la humanidad. Cuando Adán tomó esa decisión, él, por ser el mayordomo de este mundo, en sus decisiones nos involucraba a todos. Hace unos cuantos años atrás, para ser más exacto, en el año 2001, para ser todavía más exacto, un 11 de septiembre, dos aviones de diferentes compañías impactaron las Torres Gemelas del World Trade Center en New York. Y a partir de ese momento empezó una guerra contra el terrorismo. El que fuese presidente de esta nación en aquel entonces, George Bush Jr., parado frente a las cámaras de televisión, declaró que estábamos en guerra contra el terrorismo. Muchas gracias. ¿Te puedo molestar? Si me la puedes abrir, por favor. Total, te vamos a pagar lo mismo. Así que. Gracias, amigo. Muchas gracias. Perdón, ¿eh? Y muchas gracias. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan aquellas palabras de George Bush Jr. cuando dijo: ciudadanos de esta nación, los que son ciudadanos y los que viven bajo el cielo de esta nación y sobre el suelo de esta gran nación, estamos en guerra. ¿Se acuerdan de esas palabras famosísimas de George Bush Jr.? En esos días yo visitaba a una señora, vivía en Puerto Rico todavía, visitaba a una señora que cuando llegamos a su casa nos dijo a este servidor y al pastor que estábamos visitándola: por favor, quisiera que antes de irse oraran por mi hijo. Nosotros dijimos: cómo no, hablamos con ella, y al retirarnos casi ella nos recordó que orásemos por su hijo. En ese momento se me ocurrió preguntarle: señora, y discúlpeme, ¿qué problema tiene su hijo? Con mucho gusto vamos a orar por él, pero ¿cuál es el problema? ¿Está enfermo? ¿Tiene alguna situación? Y ella dice: no, él no tiene nada, simplemente es soldado y está con el ejército en Medio Oriente, allí en la guerra. Yo veía a una madre angustiada, a una madre que estaba preocupada porque su hijo regresara con vida y sano a casa. Cuando salí de allí me puse a pensar: ¿cuántos jóvenes estarán empuñando un fusil peleando una guerra que ellos no declararon? Porque la pregunta es: ¿cuál de los muchachos que están peleando en Medio Oriente o en algún lugar donde hay una guerra fueron los que declararon la guerra? Ninguno de ellos. Quien había declarado la guerra había sido el presidente de esta nación. Pero el presidente toma decisiones que, aunque él no quiera, terminan afectando a todos los que estamos bajo su mandato. ¿Me hago entender? Adán era el presidente de este mundo. Cuando él tomó la decisión de comer del fruto del árbol prohibido, todos quedamos afectados. Por eso dice la Escritura, el apóstol Pablo en Romanos 8, en Adán
Todos mueren. En Adán estamos todos condenados. Por lo que hizo Adán estamos todos perdidos. Esa es la realidad. No había ser humano que pudiese recuperar lo que Adán había perdido. Y me explico mejor. Cuando Adán comió de aquel fruto, Adán se desconectó con Dios por la desobediencia a la ley eterna de Dios. Al ofender la ley eterna de Dios, queda sujeto a la condición que la ley demanda, que no es otra cosa que la muerte. Ahora, si Adán hubiese querido recuperar lo que había perdido, debía ofrecerle a la ley lo que ésta demandaba para otorgar eternidad. Y cuando digo la ley, también me refiero a Dios, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Para Dios otorgar eternidad, Dios demanda obediencia, y no de cualquier tipo, sino obediencia perfecta. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó perfectos, y ellos podían ofrecerle a Dios la obediencia perfecta para mantenerse con vida eterna, porque esa vida que Dios les había dado era eterna, pero estaba condicionada a la obediencia. Y ahora, al haber desobedecido, pierden la eternidad, pero algo les pasó también internamente al desconectarse de Dios, que perdieron las gracias de ser a la imagen de Dios, o a la semejanza de Dios, perdón. Porque dice Génesis 5:3 que cuando Adán tuvo un hijo, ahora ese hijo ya no fue a la semejanza de Dios, sino a semejanza de Adán. Y como Adán ya había pecado, ese hijo nació pecador. Yo quiero que usted entienda el problema del pecado. Va más allá de un acto. Tiene que ver con la esencia, con lo que somos. Los seres humanos no somos pecadores porque pecamos. Los seres humanos pecamos porque somos pecadores. ¿Me hago entender? El problema está dentro nuestro. El problema está en la naturaleza que tenemos. Y ahora ya no podíamos por nosotros mismos ofrecerle a la ley lo que ésta demandaba. No había manera de que nos pudiésemos salvar a nosotros mismos. Y lo que es peor, alguien debía pagar la deuda que ya se había incurrido. Y la deuda se pagaba con muerte. Pero para poder satisfacer totalmente la deuda, debía este que quisiese satisfacerla para liberar a los penitentes, debía ser tan eterno como la ley que se había ofendido. Ahora mira el problema. Para recuperar lo que se perdió, debía ser un ser humano quien recuperase lo perdido, ofreciéndole a la ley obediencia perfecta. Y para satisfacer la demanda de la deuda de la ley, quien la pague debía ser tan eterno como la ley. Mire el problema en el que estaba la humanidad. Por eso Dios no pudo transar para nada con los seres humanos, porque el problema era serio, era terrible. No había opción para la humanidad. Ningún ser humano teníamos la capacidad de resolver el problema. Por eso, cuando comieron del fruto del árbol prohibido, debieron abandonar el jardín del Edén, Adán y Eva, y tuvieron que ver las consecuencias de la mala decisión que tomaron. Y recordamos lo que hablamos anoche: las flores se marchitaban, los animales enojados corrían despavoridos, alejándose de Adán, de Eva, enojados con ellos, y hasta sus hijos pelearon entre ellos. Y un día la palabra de Dios alcanzó a Adán. 930 años después, Adán murió. Y cuando Adán murió, mi querido amigo, aunque vivió con tristeza, decíamos anoche, no murió triste, porque murió con esperanza. La esperanza que lo sostuvo durante 930 años. La esperanza que le dio energía para continuar. La esperanza que le hacía ver una puerta que se abría al final del túnel, en el camino oscuro por el que andaba. Y esa esperanza la recibió desde el mismo momento que la necesitó. Y fue allí, en el jardín del Edén. Minutos después de haber desobedecido a Dios, minutos después de haberle dado la espalda al Señor, Dios vino al encuentro de Adán, no para castigarlo, no para destruirlo, no para cobrar la deuda que ahora tenían, sino que vino para hacerse cargo, trayendo solución.
Es por eso que cuando Adán salió al encuentro en la charla que tiene con Dios, Dios le promete a Adán que él se encargaría del problema. Recordamos lo que aprendimos anoche: Adán le echa la culpa a Dios y a la mujer le echa la culpa a la serpiente y a Dios. En definitiva, los dos le están echando la culpa a Dios. Y aunque Dios no es el culpable, él va a tomar la culpa. Él se va a hacer culpable para salvar a los culpables por su justicia y por su amor. Y entonces allí el Señor esboza lo que los teólogos llaman el protoevangelio, la primera mención de la intervención de Dios a través de un Salvador que sería tan hombre como Adán, pero tan eterno como la ley, que ofrecería a la ley lo que ésta demanda, obediencia perfecta, ofreciendo su vida para traer solución al problema de la humanidad. Y ese ser no sería otro sino el mismo Dios, en la segunda persona de la divinidad, a quien identificamos con el nombre de Jesús. Dios en aquella ocasión, hablando con Adán y con Eva, les dice: enemistad pondré. Note usted que quien pone esa enemistad no es el hombre por naturaleza. La enemistad, ¿quién la pone? ¿Quién es el que dijo esto? Enemistad pondré. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿Quién es el que pone la enemistad? Dios. ¿La enemistad entre quiénes? Entre la serpiente y entre la mujer. ¿A quién representa la mujer? A la humanidad. ¿A quién representa la serpiente? Al enemigo de Dios. O sea que si Dios no interviene para poner enemistad entre nosotros y la serpiente, nosotros hubiésemos quedado amigos de la serpiente para siempre. ¿Y usted cree que la serpiente tiene amigos? La serpiente nos hubiese destruido, hubiese hecho con nosotros una miseria horrenda. Pero Dios interviene. Desde el mismo momento aquel, Dios comenzó a intervenir, extendiendo su gracia maravillosa y ese poder del Espíritu Santo que viene hacia nosotros de una manera particular desde que hemos sido gestados en el vientre de nuestra madre, y está tratando de hablarnos, está tratando de llamarnos, está tratando de buscarnos y nos espera. Y cuando nacemos, de alguna manera busca formas para hablarnos, para que un día prestemos oídos y escuchemos su voz y entendamos la gran y urgente necesidad que tenemos de Él. ¿Me hago entender? Es por eso que Dios es el que interviene. Y Él le dice a Adán y a Eva: yo voy a poner enemistad entre ustedes y entre la serpiente. Los rescataré de las garras de la serpiente y finalmente la venceré, la destruiré, y para siempre venceré sobre ella, aplastando, heriré, aplastaré, dice el Señor, a la serpiente. ¿Dónde? Yo les contaba ayer que 70 ancianos en la capital del antiguo Egipto, en Alejandría, tradujeron la Biblia del hebreo al griego. ¿Se acuerdan que les conté eso? Pues este capítulo 3 de Génesis también fue traducido. ¿Sabe usted cuál es la palabra que utilizaron allí en el griego, en la traducción del hebreo al griego, que se traduce como cabeza en el griego? Es la expresión que usted mira allí, la expresión Gilgolet. ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es? Vuélvanse griegos esta noche. ¿Cuál es la expresión? Gilgolet. Gilgolet. ¿Cuál es? Muy bien, acuérdense de esa expresión. Ayer les dije que no se olviden de la expresión los cielos, y volvimos a hablar sobre ella. Pues esta noche no se olviden de esta expresión Gilgolet, porque vamos a volver a hablar sobre ella. La escritura dice que Dios les dijo a ellos que Él intervendría, que Él se encargaría, que Él los rescataría y finalmente aplastaría a la serpiente pisándoles la cabeza, aunque el texto también dice que cuando estuviese haciendo esto, la serpiente le mordería el talón. ¿Y para qué muerde una serpiente? Para traer o para inyectar veneno, el veneno que causa la muerte. O sea, el mismo Dios sabía que para vencer a la serpiente tendría que aplastarle la cabeza, pero en el aplastarle la cabeza a la serpiente lo mordería y él moriría. De esa manera estaba demostrando cómo Él se encargaría de traer solución a la triste realidad y condición humana. El ser humano no se podía liberar por sí mismo. No había manera de que pudiésemos ofrecerle a la ley lo que ella demandaba, ni tampoco podíamos satisfacer lo que esta ley demandaba en cuanto a la deuda, porque por más que Adán muera, no acababa. Debían morir todos. ¿Me hago entender? Porque la ley eterna lo demandaba.
Entonces Dios dice: yo me voy a hacer cargo, yo le voy a ofrecer a esa ley la obediencia que ella demanda, y va a morir mi hijo para que la humanidad pueda tener en él esperanza. Pero cuando Dios le está diciendo esto a Adán y a Eva, Adán y Eva, que antes de pecar tenían la capacidad de entender a Dios con un ademán, con un gesto, ahora no comprendían bien. Eran como niños pequeñitos que quedaban embotados, que sus sentidos ya no captaban las cosas con claridad. Y se quedan mirando a Dios como diciendo: pero ¿cómo vas a hacer eso? Tú eres la fuente de la vida. ¿Cómo vas a hacer para pagar la deuda que es la muerte? ¿Cómo vas a hacerlo si quien debe hacer esto para recuperar el planeta tiene que ser un ser humano como nosotros? Y de los descendientes nuestros ninguno podrá, porque estamos infectados ya por este germen del pecado. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser la solución? Y entonces, para que estos entendieran mejor, Dios decidió mirar a todo su alrededor y contempló un animalito que sería el perfecto símbolo de lo que él haría por la humanidad. Ese animalito era el cordero. Ese cordero vino a los brazos del Creador, que llamándolo lo atrajo hacia él. El Señor tomó el cordero en sus manos, lo colocó sobre una roca que era también símbolo de él, y mirándolo a Adán y a Eva les preguntó si ellos querían vivir, y cuando ellos declararon que sí, entonces sacó su espada y la colocó en manos de Adán, y mirándolo le dijo: si quieres vivir, el cordero tiene que morir. Adán suelta la espada, da un paso hacia atrás, mira al cordero señalándolo y dice: no, él no tiene la culpa, él es inocente, él no hizo nada. El Señor recoge la espada, la vuelve a poner en manos de Adán y le dice: si quieres vivir, el cordero tiene que morir. Esto es para que entiendas que un día el inocente morirá por el culpable. Si el cordero no muere, no hay esperanza. Y entonces, con lágrimas en los ojos y dolor en el corazón, Adán levantaba la espada y el primer cordero era sacrificado en el jardín del Edén. Muchos dicen que Dios fue el que sacrificó el cordero, pero Dios no necesitaba sacrificar ningún cordero. El que necesitaba sacrificar un cordero era Adán. Fue Adán el que sacrificó el cordero. Y a partir de ese momento, el cordero se convirtió, se constituyó en el centro de la esperanza humana, porque la salvación solo vendría a través del sacrificio del cordero. Pero el cordero, este, era una representación de la obra que Dios haría en favor de la humanidad. Ese cordero representaba el verdadero cordero inmaculado que vendría. Pero desde ese día, la humanidad debía entender que la salvación vendría a través del cordero, que sería el sacrificio vivo que un Dios haría en favor de la humanidad. Por esa razón, Adán y Eva le enseñaron a sus hijos la salvación a través del cordero. Y ustedes conocen la historia: uno de sus hijos creyó, mientras que el otro no creyó y pensó que podía encontrar un mejor camino para encontrar salvación. Pero no hay otro camino, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos que no sea en el nombre de Jesús de Nazaret. La salvación viene a través de Cristo, en Cristo y por Cristo, y para Cristo vivimos cuando nos entregamos a Él. ¿Me hago entender? Por esa razón el cordero se convirtió en el centro de la esperanza humana. Cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue ofrecer un cordero en sacrificio. Abraham también ofrecía corderos en sacrificio. Y un día Dios le dijo a Abraham: esta vez no va a ser un cordero, esta vez va a ser tu hijo. Y Abraham caminó 3 días y 3 noches hasta la cima del monte Moria, y allí, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová detuvo su mano y le dijo: no, tu hijo no tiene que morir. Y Abraham miró al costado derecho, que simboliza el lado de la fe, y vio a un carnero enredado en unas ramas, y entendió que su hijo no tenía que morir, porque Dios haría provisión. Pero Abraham asoció a su hijo, lo llamaban el hijo de la promesa, pero también asoció hijo de la promesa, altar, sacrificio, cordero. Y entonces Abraham pudo entender que ese cordero representaba al verdadero hijo de la promesa, que no era Isaac, sino Jesús. Y pudo entender que ese verdadero hijo de la promesa que vendría de parte de Dios no sería otro sino el propio Hijo de Dios. Si hubo alguien que humanamente entendió lo que sentiría el corazón de Dios al entregar a su hijo, ese fue Abraham, cuando estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Mi amigo, el cordero se convertía en el centro de la esperanza de todo un pueblo, porque Israel tenía un sinnúmero de rituales y ceremonias alrededor del sacrificio del cordero. El sacerdote traspasaba simbólicamente el pecado del pecador a la víctima, de la víctima al altar, del altar al santuario. El santuario tenía 2 compartimentos, lugar santo y lugar santísimo, que estaba dividido por un velo. Allí el sacerdote, entrando todos los días, rociaba el velo del templo con la sangre de ese cordero, traspasando simbólicamente el pecado al santuario.
y una vez al año el sumo sacerdote tomaba la sangre de aquel cordero que había sido derramada en el altar y traspasaba el velo entrando al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde adentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara reverdecida de Aarón, el maná, y sobre el propiciatorio del arca rociaba la sangre para hacer limpieza así del pecado de todo el pueblo. Y ahora el sacerdote cargaba simbólicamente con el pecado en su espalda y salía del santuario y lo traspasaba a la última víctima, se le llamaba la víctima de Azazel, y se llevaba a ese macho cabrío fuera del campamento para que muera lejos del pueblo de Dios, como símbolo de que un día Dios destruirá el pecado para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Pero todo era gracias al sacrificio del cordero. El cordero era el que traía esperanza. El cordero era el que traía solución. El cordero era el que traía perdón. El cordero era el que traía transformación. El cordero era el que traía libertad. El cordero era el que traía la salvación que todo el pueblo necesitaba, la limpieza y el perdón. Pero no estoy hablando del cordero animalito, ¿no? Porque ese cordero animalito era simplemente un símbolo, una figura del verdadero cordero. Era la sombra de la realidad. Y un día esa sombra, la sombra de esa cruz, resplandeció cuando el verdadero cordero moría en la cruz del Calvario y destellaban los rayos de luz cuando el cordero, el verdadero provisto por Dios, traía esperanza a este mundo. Jesús era el cordero de Dios. Por eso cuando Jesús moría, el velo del templo se rasgaba de arriba a abajo y ya no hacía falta que ningún cordero más muera. El cordero que iba a ser sacrificado esa tarde se le escapó de la mano al sacerdote porque el verdadero cordero estaba muriendo. Él era el cordero de Dios. Así lo declaró Juan cuando lo vio llegando al río Jordán. El cordero de Dios que quitaría el pecado de todo el mundo, satisfaciendo completamente las demandas y exigencias de la ley. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, porque Él se hizo hombre como Adán, pero era a su vez tan eterno como la ley, porque nunca dejó de ser Dios, pero a su vez tenía las debilidades de los hijos de Adán por los 4000 años de pecado de una voluntad debilitada. Pero tenía la naturaleza de Adán antes de la caída, porque no tenía tendencia al mal. Para demostrar que Adán hubiese podido mantenerse fiel y obediente a la voluntad de Dios. Y entonces obedeció durante 33 años toda una vida completa y adulta. Y llegando a la adultez, en su obediencia perfecta, él merece vivir eternamente. Yo les dije a ustedes que para que Dios le otorgue eternidad a alguien, ese alguien debe ofrecerle a Dios obediencia perfecta. Y Jesucristo ofreció obediencia perfecta y Él es merecedor de la eternidad. Pero en su inmenso amor decide hacerse sustituto de la humanidad y decide ocupar el lugar que el hombre no quería ocupar. Y le ofrece al ser humano la oportunidad de ocupar el lugar que él merece. Y entonces hace un canje con la humanidad. Nos entrega su obediencia perfecta, su justicia, y toma de nosotros el pecado y lo coloca en su espalda y sube la cuesta del Calvario y es capaz de ofrecerse para que nosotros podamos tener en él seguridad de salvación. Porque él obedeció y porque él murió, usted y yo tenemos amplia entrada en el reino de los cielos. Ah, mi amigo Jesucristo. Jesucristo con su muerte trazó un puente que une la tierra con el cielo. Jesucristo se terminó convirtiendo, constituyendo en la solución de Dios al mayor problema del hombre. Nuestro mayor problema es el pecado, la distancia de Dios, la incapacidad intrínseca, interior nuestra, de poder generar la justicia que Dios demandaba. Ese es nuestro peor problema, porque al final de cuentas ese pecado nos hará enfrentar con la muerte eterna. La paga del pecado es muerte, y ninguno de nosotros tenía potestad para resolver eso hasta que apareció Jesús. Entonces Jesús, con su obediencia, es capaz de vencer,
de vencer la muerte, porque Él muere, pero la muerte no lo retiene, porque como Él nunca pecó, la muerte no tiene potestad sobre Él. Él murió por el pecado tuyo y mío, pero no por el de Él. Por eso resucitó, venciendo a la muerte. Con su muerte venció a la muerte, trayendo vida, y no cualquier vida, sino vida eterna y vida plena y abundante en Él, para los que quieren creer. El Señor Jesucristo le explicó esto a un hombre llamado Nicodemos una noche, con palabras que cuando yo las leo me chocan, siendo honesto con ustedes. Porque Él le dijo a Nicodemo que así como Moisés había levantado una serpiente de bronce en el desierto, así de esa manera el Hijo del Hombre debía ser levantado. Y digo, a mí me chocan estas palabras porque para mí me parece o me resulta lógico que Jesús se compare con un cordero manso, humilde, sin mancha, sin contaminación. Tiene lógica. Pero aquí Jesús no se está comparando con un cordero. ¿Con qué se está comparando aquí Jesús? Con una serpiente. ¿Cómo puede una serpiente ser símbolo de Jesucristo? Dígame usted. Si la serpiente siempre ha sido símbolo del pecado, del mal, del mismo Satanás. Ah, la serpiente es símbolo de pecado. Cuando el hombre pecó, quedó inmerso dentro del reino del pecado. ¿Usted sabía eso? ¿Se acuerda aquella ocasión cuando Jesús cuenta la parábola del publicano y del fariseo? Que el fariseo dice: te doy gracias porque no soy tan malo como este publicano. Y el publicano, sin levantar los ojos al cielo, solo se golpea el pecho. ¿Y recuerda usted lo que decía el publicano? Ten misericordia de mí, que soy. En el original no dice soy pecador. En el original dice soy pecado. Pecado. Porque el problema está dentro mío. Lo llevo en mis genes, lo llevo en mi condición interna. Ah, cuando el hombre quedó inmerso del reino del pecado, era imposible para nosotros librarnos de esa triste realidad. Y un día Dios, en la persona de Jesús, decidió hacerse hombre como usted y como yo. Y al hacerse hombre, para poder salvarnos en un momento dado, decidió hacerse pecado por usted y por mí. A ver, pastor, ¿qué está diciendo usted? Tengo la piedra en la mano, estoy a punto de apedrearlo. ¿Cómo va a decir que Jesús se hizo pecado? No, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, lo dice la escritura en 2 Corintios 5:21. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo, ¿qué cosa? Pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Ah, que Jesucristo, mi querido amigo, para poder quitar el pecado de en medio, cuando pisaba a la serpiente en la cabeza, esta le inyectó el veneno, y el veneno es el pecado, y ahora ese veneno se introdujo en el cuerpo de Jesús, quien fue tratado como un pecador que pecó sin nunca haber pecado, y termina muriendo en la cruz como un pecador, como el peor de todos, sin nunca haber hecho absolutamente nada. Porque si hay alguien que fue santo, inmaculado, perfecto, justo y bueno, ese fue Jesucristo. Pero murió como el peor de los pecadores, para que el peor de los pecadores pueda tener vida eterna en él. Alguien dijo: Jesucristo fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, a fin de que nosotros seamos tratados como Él merecía ser tratado. Él con la cruz extendió un puente que une la tierra con el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Hace unas cuantas semanas santas atrás me encontraba con este pequeño que ustedes ven ahí en pantalla. Él tenía en ese entonces 14 años. Cuando le tomé la foto, la historia que les voy a contar es cuando él tenía 5 años. Yo había llegado a casa con un video cassette, que era una película. ¿Se acuerdan esos video cassette? Esas unas cosas así que tenían unos redondeles así que daban vueltas y salía imagen de eso. Los muchachos me miran como diciendo: pastor, la prehistoria usted. No había Netflix, no había ningún lugar esos de renta como los que hay ahora, los Redbox, ni ninguna cosa de esa. Ni YouTube había, créanme muchachos, existía un mundo sin esas cosas. Días antes de yo llegar a casa esa tarde con una película de la vida de Jesús, yo había llegado a casa 2 semanas antes con una película sobre uno de estos personajes tan famosos llamados superhéroes.
Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez vio alguna de esas películas sobre Superman. ¿Vieron alguna de esas películas sobre Superman? ¿Sí? ¿Podría levantar la mano como señal todos los mundanos que hayan visto la...? Yo cuando daban esas películas yo siempre estaba orando, estaban... Resulta que con mi sobrino vimos, con Gastón, es mi sobrino político, con él vimos esa película de Superman y él se quedó tan emocionado que después, los próximos días, él creía que era el niño Superman. Era la persona más mansa de la tierra porque él creía que era Supermancito. Entonces se había puesto hasta una capa y ayudaba en la casa y andaba de un lado para el otro. Menos mal que no se le ocurrió tirarse del techo para ver si volaba, porque hubiese sido un desastre. Pero días después yo llego con el video que les digo de la vida de Jesús y él me dice: tío, ¿trajiste otra película de Superman? Y yo le digo: no, este es el verdadero Superman de la historia. Siéntate conmigo para que veamos juntos. Y empezamos a ver las escenas, desde que el niño nace, desde que la madre lo acuna en brazos, desde que crece y se desarrolla la carpintería. Y vemos también las escenas cuando ya es un hombre adulto que le trae palabras de aliento a los necesitados y que hace los grandes milagros. Y en el correr de la película yo vi pasar a Gastón del corazón de un niño escéptico al corazón de un niño tierno que descubre un nuevo superhéroe. Y ese nuevo superhéroe era Jesús. Pero qué raras fueron esas escenas cuando a Jesús lo tomaron prisionero y lo llevaban ante la presencia de Pilato y lo condenaban. Gastón se tapaba los ojos y me decía: tío, no le puede hacer nada, él no hizo nada, él es Dios. Porque eso se lo había dicho yo, que él era Dios y que tenía poder. Gastón me decía: tío, tiene que librarse cuando lo amarraron o cuando le daban latigazos. Tiene que golpearlos a ellos para que vean que tiene poder. Pero Jesús nada de eso hacía. Como cordero se entregaba yendo al matadero. Y cuando Jesús cargaba la cruz, Gastón se tapaba los ojos porque no entendía. Los discípulos que andaban escondidos tampoco entendían. Los ángeles desde el cielo tampoco entendían. Y de momento Jesús llega a la montaña del Gólgota y cuando otros se resisten en su suerte, Él extiende las manos como entregándose. Le clavan las manos que habían traído tanta bendición, le clavan los pies que habían caminado buscando a los perdidos. Y cuando la silueta de Jesús se recorta en el horizonte porque la cruz es parada en aquel hoyo, Gastón me dice: tío, es su última oportunidad, tiene que salir volando de la cruz. Pero en vez de eso, Jesús sigue haciendo lo que había venido a hacer, porque le da palabras de aliento a uno que está muriendo a su lado, porque a salvar había venido y él seguía salvando. Gastón no entendía, los discípulos escondidos tampoco entendían, los ángeles miraban desde el cielo y no entendían. Y yo tengo que confesarles que muchas veces miro la cruz y no entiendo. ¿Cómo puede ser que Dios pueda amarnos tanto, tanto, como para entregarse hasta el extremo? ¿Cómo puede ser que sea capaz de darse al todo por aquellos que lo estaban matando? Y de momento, mi amigo, la escena llega al clímax cuando Jesús, pendiendo de la cruz, levanta los ojos y exclama diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní, Dios, no me desampares. No estaba jugando. El veneno de la serpiente fue inyectado sobre él. El pecado de la humanidad fue cargado sobre él. Y cuando el padre quiso ver a su hijo mirando a la cruz, no lo pudo ver, porque lo que dio fue el pecado de la humanidad. Y entonces el Dios perdonador, aquella tarde de viernes, no perdonó. No perdonó a su hijo, sino que dejó que el puente de su justicia cayera inexorablemente sobre él, para salvarnos a todos los que veníamos en el tren de este mundo de pecado. Y Jesús, pendiendo de la cruz, siente la lejanía de Dios. Él no murió por los clavos, ni por la lanza, ni por la corona de espina, ni por la cruz. Él murió porque el pecado hace separación entre Dios y los hombres, y la lejanía de Dios, cuando se cortan para siempre los lazos de la fuente de vida que es Dios, entonces no queda otro destino que la muerte. Y cuando Jesús, por el pecado de este mundo, quedó separado del Padre como nunca ninguno de nosotros vamos a estar, eso le causó la muerte, y el corazón le explotó de amor para poder salvarnos.
Y entonces dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y pegó un grito de júbilo: ¡consumado es! ¡Vencí! ¡Lo logré! ¡Alcancé! ¡Llegué! En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo. Y murió. En el momento que murió, Gastón se me puso de frente y me miró. Tenía una cara rara. Su mirada denotaba una mezcla de sentimientos encontrados: rabia, decepción, dolor, tristeza, angustia, desesperación, impotencia. Me miró y me dijo: tío, tú no me dijiste a mí que él era Dios. Y yo le dije: Gastón, no solamente era, es y será Dios siempre. Y él me dijo: entonces, si era Dios, dime, ¿por qué dejó que esos hombres malos lo maten? Si era Dios, ¿por qué dejó que esos hombres malos lo maten? Y yo le dije: Gastoncito, hijito, no. No fue que esos hombres malos lo mataron. Tú tienes que entender que no fueron esos hombres malos los que causaron la muerte de Jesús. Porque Jesús murió por ti. Jesús murió por mí. Murió porque vino a cumplir lo que le había prometido a Adán en el jardín del Edén. Murió porque había venido a cumplir lo que él había prometido de interponerse entre la ley que nos acusaba y la eternidad que nos esperaba. Él vino para hacer lo que nadie podía hacer por nosotros. Él vino a ocupar el lugar que nosotros no queríamos ocupar. Él era el Cordero, Él era la provisión de Dios, Él era la esperanza de gloria de Israel de antaño y del Israel de hoy. Él vino porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él había prometido a Adán y Eva que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Cómo era la palabra que se traducía como cabeza? Gulgolet. ¿Sabe usted qué otra palabra surge de la expresión Gulgolet? La expresión Gólgota. ¿Sabe por qué? Porque Gólgota quiere decir calavera. No es de extrañar que en el Gólgota Jesús pisó el Gulgolet de la serpiente como se lo había prometido Adán. Él había venido a morir para poder salvarnos. Y usted dirá: ¿pero por qué, pastor? ¿Sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó Dios a ti, me amó Dios a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, tú y yo, podamos tener en Él vida eterna, seguridad de salvación. Yo pregunto esta noche: ¿cuántos de los que están aquí mirándome son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Puedo ver las manos de los que son miembros de la iglesia? Un día, yo no sé si hace mucho o hace poco, tú entendiste esto que yo estoy diciendo y abriste tu corazón y le entregaste tu vida a Jesucristo. Entonces yo te pregunto: ¿te arrepientes de haber dado ese paso? ¿Jesús ha sido fiel contigo? ¿Él ha sostenido tu vida? ¿Él ha suplido tus necesidades? Él ha hecho por ti lo que tú jamás hubieses podido hacer por ti mismo, por ti misma. Entonces dime, ¿valió la pena entregarse a Cristo? Ahora también me gustaría preguntar a las personas que están aquí, de a ver, ¿habrá alguien que no es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Podría levantar la mano si hay alguien aquí que no es miembro de la iglesia? ¿Sí? Ahí se levanta una mano, otra mano aquí, otra mano allí, allí de atrás otra mano más. Yo les pregunto a ustedes, ¿no les parece que vale la pena confiar en un Dios que fue capaz de darlo todo por amor? ¿No les parece que el mejor negocio que ustedes podrían hacer es entregarle a Él vuestro pecado y recibir de Él vuestra justicia? O, perdón, la justicia de Él, para que entonces ahora sea justicia de ustedes, y con esa justicia de Él en ustedes, ustedes puedan presentarse delante de Dios teniendo la seguridad de que Dios los va a bendecir y les va a otorgar eternidad por lo que Él hizo en favor de ustedes. ¿No les parece que valdría la pena abrir el corazón y dejarlo entrar a vuestra vida? Por eso esta noche yo quiero terminar haciendo una invitación muy especial. Y esta invitación esta noche va a ser para ustedes, para los amigos que están aquí que no son miembros de la iglesia. Mi esposa va a pasar por aquí y ella va a entonar un canto. Ella va a cantar todo el canto sola. Yo no la voy a interrumpir esta noche. Y la invitación es la siguiente: si ustedes quisieran decirle a Jesús: Señor, después de escuchar esto no me puedo quedar indiferente, yo necesito tomar una decisión, y mi decisión es abrir el corazón y dejar que tú entres para que seas mi Salvador, mi Señor y mi Rey. Y si esta noche
quisieras decirle así a Jesús, mientras mi esposa canta, te voy a invitar para que respondas a la invitación de Jesús. ¿Cómo, pastor? Poniéndote de pie y viniendo aquí al frente, y que me dejes esta noche orar por ti, para que el Señor entonces pueda tomar el control de tu vida y tú puedas comenzar a vivir una experiencia nueva, seguro, segura de que la eternidad forma parte de tu experiencia. Yo voy a estar orando por ti, la iglesia va a estar orando por ti, pero mientras mi esposa canta y sientes que Dios te llama, entonces responde a su invitación. Ponte de pie y ven. Si no te atreves a venir solo o sola, que te acompañe la persona que está al lado tuyo, pero no te quedes sentado, sentada. Si sientes que Dios te llama, entonces ven, porque si Él te llama, Él te va a sostener, porque Él es fiel para cumplir lo que promete. Jesús, hoy espera entrar en tu ser, ábrele tu corazón, no dejes que el mundo te aparte de será tu decisión. Cada momento esperando Él está, y ahora Él te llama otra hacia Cristo el Señor, tierno te recibirá. Acéptalo y deja la oscuridad. ¿Habrá alguien más que quiera venir? Voy a dar 3 segundos más para terminar esta invitación esta noche. Si hay alguien más, a esa persona le invito a venir.
No tengas miedo. Que no te dé vergüenza. El Señor fue capaz de darlo todo por ti. ¿Cómo no atreverte? ¿Cómo no responder a un amor tan grande? 2 segundos más esperando por ti. ¿Quieres venir? Ven. Valientemente, ponte de pie y ven. 1 segundo más. 1 segundo más. Dios te bendiga, mira. Dios te bendiga. ¿Para una persona más? ¿Nos ponemos de pie, iglesia? ¿Cuántos dicen amén por los amigos y amigos que están aquí al frente? La sangre de Jesús tiene poder y todavía sigue salvando. Y seguirá haciéndolo en la medida en la que los corazones se abran para que entre. Vamos a ver. Señor, gracias a los amigos y amigas que están aquí. Gracias porque esa cruz significativa para nosotros, todavía cuando se levanta sigue teniendo poder. Y no es la cruz en sí, sino lo que pasó allí, porque el que tiene poder eres tú. Queremos poner en tus manos a estos amigos y amigas que están aquí reconociendo que necesitan de ti, que abren el corazón para que tú puedas morar en ellos. Bendícelos, guárdalos, prospéralos, dirígelos, guíalos. Que a partir de hoy ellos puedan empezar una nueva vida. Que la sangre de Jesús los cubra. Y que esa sangre, Señor, rompa cadenas, sane heridas, seque lágrimas y haga que lo imposible sea posible para ellos. Los encomiendo en tus manos de amor. Guárdalos en tu amor. Mantén sus nombres en el libro de la vida. Y que ellos puedan comenzar esa nueva experiencia desde aquí hacia la eternidad. Gracias por escucharnos, pero muchas más gracias te damos porque ya estás respondiendo esta oración. Y es que oramos en el nombre de Jesús, a quien damos toda gloria, honra y alabanza. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Déjenme saludarlos. Mañana nos vemos, ¿a qué hora? 7:30, hay comida ahí en el salón social, así que están todos invitados, no se vayan a casa sin comerse algo, que después les da una fatiga y no duermen esta noche, así que vayan a comer algo. Dios me los bendiga, nos vemos mañana.